cabecita, hijo. Ten cuidado, ten cuidado. Vámonos. Más una cuadrita para este ejemplo. La doctora nos puede hablar de este pez. Bueno, pues este es un leopardo africano. Es una especie en peligro de extinción, como muchos de los grandes felinos. Ella es muy, muy joven, muy manejable, tiene apenas año y medio. Su nombre científico es Panthera pardus. Son carnívoros por excelencia, son grandes felinos y tienen la capacidad de rugir. Y son los más trepadores de todos los felinos que se encuentran en vida libre. Ella, pues aunque la ven chiquita y manejable, bueno, pues es muy, muy fuerte. Su peso aproximado ahorita es de 30 a 35 kilos. Y le estamos ofreciendo una dieta a la cual se ha adaptado muy, muy bien dentro del parque. Es una dieta a base de carne, pollo. Le estamos agregando tabletas de calcio y se le ha sometido un examen médico. Ya se quiere ir. No le gustan las cámaras, creo. Quieta. Ya se quiere ir. Oh. Realmente es muy, muy manejable, si se fijan. Su piel, a diferencia de la de los jaguares, no contiene una rosetita. Mucha gente viene y nos dice, ay, es un jaguar. No, realmente son leopardos. Si se fijan, sus líneas son mucho más ágiles, son mucho más delgados, no son tan pesados como otros de los grandes felinos. Aunque aquí en el zoológico los tenemos también, que suelen ser bastante más grandes. La pueden tocar, es realmente muy manejable, muy, muy dócil. Ellos cuando llegan aquí a nuestra institución, bueno, claro, metemos un examen físico, una desparasitación y un periodo de cuarentena, razón por la cual todavía va a estar un ratito con nosotros. Y ya después de